Buenas tardes, muy buenas tardes, mi gente. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Desde un Corazón Pastoral. Soy el pastor Boris W. Díaz de la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios, donde experimentamos paz y crecemos en el conocimiento. Bienvenido al episodio número 13 de hoy, es febrero 2. Ya el mes de enero se nos esfumó, mis amados. Ya se nos fue delante de nosotros el mes de enero. Como pasa el tiempo, 2021, y siempre me parece a mí que el mes de enero es un mes que desaparece muy rápidamente y ya estamos encaminados, ya mismo comienza la primavera. Así que, amados, el tiempo pasa volando, pero definitivamente ha sido un mes de muchas, muchas experiencias, de mucha incertidumbre, de muchas cosas. En esta familia pastoral definitivamente han pasado varias cosas. Bueno, amados, el mes se nos acabó y debemos decirle, Señor, gracias, porque hasta aquí hemos llegado. Creo que cada día es menester darle gracias al Señor, porque cada mañana sus misericordias son nuevas. La Escritura así lo declara. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Damos gracias a Dios porque esta mañana así nos entregó un nuevo paquete, una nueva oportunidad de alabanza, una nueva oportunidad de gratitud, una nueva oportunidad de compasión, una nueva oportunidad de declarar la palabra del Señor y la estamos tomando. Todos los días a las 6 de la tarde vengo contigo trayéndote una palabra inspiradora, una palabra que levante tu espíritu. Igual me lo levanta a mí, tengo que decirte, la palabra de Dios siempre es vida. Y ese nos infunde una experiencia de aliento, de paz, porque Dios es paz, Dios es amor, Dios es bendición. Así que bienvenidos, amados. Bueno, con esto quiero agradecer a todos aquellos que se conectan y se conectarán con nosotros y que nos han seguido a través de todo este tiempo y que en este tiempo particular, en esta temporada, porque una vez prediqué acerca de lo que son las temporadas, amados, no son mucho tiempo. La temporada tiene que ser, escúchame, menos de un año es una temporada para considerarse una temporada. Pero estamos en una temporada y creo que esta temporada va a ser corta, pero es una temporada. Y en esta temporada, pues estamos experimentando la familia pastoral, ¿verdad? Unos procesos que muchos han experimentado. Las noticias hoy salieron que ya el día de hoy, a esta fecha, a un mes, ya en este año 2021, los muertos por el virus coronavirus ya sobrepasan los 100,000. ¿Me escuchaste? 100,000 solo en este año de muertos atribuidos al virus del coronavirus. Así que es un tema muy, muy significativo, un tema muy delicado y definitivamente es un proceso. Hoy anunciaron, para aquellos que no lo saben, anunciaron que mañana en Volusia Fairground, mañana y el viernes, se van a estar comenzando a dar las vacunas en el Volusia Fairground. Son 1,500 vacunas diarias que se van a estar poniendo la famosa marca Moderna. Tienes que recurrir a una... tienes que ir a un website para poder tener el acceso. No es que tú llegas allí, quiero estar bien claro, no es que tú llegas allí y cuando llegues allí ya puedo vacunarme. No, quiero especificar claramente que hay un proceso a seguir y que tú tienes que llamar. Y tengo aquí la información y quiero pasarla, ¿verdad? Porque nos llegó recientemente y queríamos que usted la tuviese. Habla de que tienes que ir a un website particular, countyofvolusia.eventbrite.com. O puedes llamar al 866-345-0345. 866-345-0345. Pero están haciendo reservaciones vía este website. Va a ser, los appointments se van a hacer de 9 a 4. Va a ser para jueves y viernes, febrero 4 y 5. Así que ya comenzarán mañana a abrir la registración. Se comienza la registración a las 9 de la mañana y puedes registrarte nuevamente countyofvolusia.eventbrite.com
o llamar al 866-345-0345. Todavía están trabajando unos pequeños glitches, ¿verdad? Me enviaron un segundo email, pero nuevamente va a ser en el Volusia Fairgrounds y va a suceder este jueves y viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y es un drive-thru. Son personas de 65 años o más, residentes de la Florida. Van a poder obtener la vacuna Moderna, con el brand Moderno, y es 1,150 registraciones disponibles cada día y se requiere cita. Así que esto es como anuncio, ¿verdad?, dado el caso de lo que está pasando. Para aquellos de 65 años o más, que tomen nota, mañana comienza a abrirse y tienes que llamar temprano. Yo escuché de una persona que llamó para ella y cuando volvió a llamar para su esposo ya estaba lleno. Volusia County es un county, ¿verdad?, y en el área de nosotros donde está el Volusia Fairgrounds, que está en el área de Dillon, cerca de Dillon, hay muchas, muchas personas de edad avanzada. Así que esas llamadas inmediatamente sean las 9, amado, comience usted a llamar por teléfono. El teléfono es el 866-345-0345 o puedes registrarte en línea al countyofvolusia.eventbrite.com. Ok, amados, así que estaremos nosotros haciendo lo propio para mi suegra, ¿verdad?, que ella está en esa edad, para que se ponga la vacuna. Okay. Así que las noticias son un poquito desalentadoras hablando de este asunto, y que por alguna razón en nuestro county de Volusia está moviéndose de una manera vertiginosa. Bueno, el update de la pastora es, hoy es su séptimo día que está en el hospital. Yo doy gracias a Dios por ustedes, por las oraciones de ustedes, porque están orando por nosotros. Agradezco mucho esa deferencia para con nosotros. Como yo digo, elevando flechas al trono de la gracia. Cada vez que usted ora por nosotros, es una flecha que llega al trono de la gracia. Y gracias. La pastora hoy amaneció mejor, sin embargo, durante el día tuvo un episodio donde, ¿verdad?, sintió mareos. De momento, un episodio de una baja de su oxígeno. Por lo tanto, tuvieron que subirle el nivel de oxígeno para poder nivelar su condición. También, ¿verdad?, y en honestidad, nosotros estamos aquí hablando de este corazón pastoral y somos transparentes. Somos transparentes porque somos líderes de un pueblo que nos ama y un pueblo que quiere saber qué está pasando, y queremos ser transparentes sin llegar tampoco a detalles demasiado íntimos. Pero sí, esa es la situación. Tuvieron que ponerle más oxígeno y también tuvieron que chequearle la presión porque estaba muy bajita. Sigue con antibióticos, sigue con esteroides, sigue con oxígeno. No está entubada, pero sigue con oxígeno. Y sigue siendo monitoreada. No la podemos visitar. Ese piso no permite visitas. Ni aún los capellanes pueden visitar a los pacientes en ese piso del mismo hospital. Yo como pastor tampoco puedo hacerlo. Los capellanes que trabajan allí en el hospital no pueden hacerlo. Nuevamente, ya este es su séptimo día, la semana completa ya estando allí. Y estuvo tres días la primera vez. Así que sigamos orando, amados, sigamos orando. El espíritu de ella sigue en lucha, siente el amor de todos ustedes, agradecemos. Ella no puede contestar, no puede definitivamente contestar llamadas telefónicas. Aún en texto, si puedes entender, está siendo bombardeada con antibióticos vía intravenoso. Tiene las manos que le duelen muchísimo. Por la cantidad de medicamentos que pasan por las venas, tuvieron que moverle de un lugar al otro lugar para poder manejar el fluir de los líquidos y los medicamentos que le están poniendo. La transfusión de plasma se dio, no hubo complicaciones. No sé qué tan efectivo haya sido para ella, pero ya hicimos ese paso. Así que esta mañana el doctor le dijo, tenemos que cogerlo con calma, todavía nos falta, y creemos en el Señor que todo
terminará en un gran testimonio. En un gran testimonio del poder, la otra pastora se levantará, tomará un tiempo para hablarle a la congregación acerca de su experiencia, de su testimonio y cómo Dios la ha levantado y cómo Dios la levantará. Creemos eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amados. Ese es el update. Como ustedes saben, aquellos que tal vez no lo supieron, no estuvieron conectados conmigo el día de ayer, pues salí negativo, gracias al Señor, ya yo estoy negativo todavía, ¿verdad?, con residual de lo que es la experiencia del COVID, pero estamos en victoria y creemos que el Señor nos dará grande victoria. Quiero como noticia adicional, ¿verdad?, ya di esta noticia de que nuevamente, para aquellos que están conectando, este viernes, jueves y viernes, habrá vacunación en el Volusia County Fairground. Tienes que hacer cita y solamente son 1,150 por 1,150 vacunas diarias. Se van volando. Tienes que registrarte. Dos formas de hacerlo. Tienes que ir a registrarte en línea al countyofvolusia.eventbrite.com o llamar al teléfono 866-345-0345. Mañana comienza a abrirse, mañana miércoles a las 9 de la mañana. Así que te invito a que lo hagas propiamente para personas mayores de 65 años. También, cambio de nota, también recibí información, y esto es como noticias para nuestra comunidad, el Florida United Methodist Children's Home. Este sitio se encuentra en Enterprise. Es un hogar, un foster home. Y nuestra comunidad hispana está creciendo. Nuestra comunidad, inclusive en Deltona, es una comunidad muy amplia lo que con relación a los hispanos. Estamos creciendo increíblemente y el censo de este año, de año pasado, traerá los números y veremos la gran cantidad de hispanos que hay en Volusia County, particularmente en el área de Deltona. Por eso se ha incrementado, ¿verdad?, la necesidad de niños y hasta adolescentes que están en hogares y que necesitan un hogar, un foster home. Este lugar ha existido por muchos años, Florida United Methodist Children's Homes, está abriendo ahora la necesidad para niños hispanos, y están buscando empleo, están buscando personas para emplearlas, para ayudar con el área hispana. Así que se requiere, y hay varias plazas disponibles. Nos llamaron y nos dijeron que pasáramos esta información. Hay varias plazas disponibles. Está Child and Family Therapist. Tiene que ser bilingüe. Tiene que hablar definitivamente español y debe saber inglés. Youth Care Specialist. Bilingual Paraprofessional. Lead Youth Care Specialist. Un cook, un cocinero inclusive, un accountant, asistente médico administrativo, maestros, están buscando maestros, todo aquí en Enterprise, buscando para cubrir el área hispana. Así que, amados, Florida United Methodist Children's Home, puedes llamar a Karen Lynn, ella está la encargada, habla español, puedes llamarla al 668-4774. Nuevamente el flyer, ya mismo me llega el flyer donde podremos mañana poder poner la información más completa y poder ponerlo en nuestra página. Lo vamos a poner en nuestra página de Santuario de las Escrituras, también en la coalición ministerial lo vamos a poner y lo vamos a poner también para el área de miembros de nosotros. Estamos hablando de que tienen, me dijeron más o menos el pago de 12, 13 dólares, dependiendo, 11 dólares, dependiendo la posición. Y tienes que saber español. Así que para nuestro pueblo hispano, ayudar a nuestros niños hispanos que entrarán en este programa de foster home. Como ¿verdad? Información a nuestra comunidad, decimos esta otra información, lo cual me parece que es una demanda, lamentablemente es una demanda a la situación del crecimiento hispano en nuestra área. Y la realidad de que tantos niños
¿verdad? Americanos, anglosajones, están siendo utilizados por muchos años estas facilidades, pues ahora por la demanda hispana, pues ahora lamentablemente también hay muchos niños latinos que necesitan esa ayuda y necesitan gente que le pueda hablar su idioma en español. Así que es una oportunidad para nuestra comunidad hispana que está buscando trabajo, allí lo puede conseguir. Lamentablemente hoy, si sabes las noticias, pues salió, ¿verdad?, que en Florida, pues dos agentes del FBI precisamente fueron muertos y tres heridos cuando ellos fueron a hacer un warrant, aparte de su trabajo, es ir a lugares, a casas y ejecutar warrants por personas. Y cuando fueron a ejecutar un warrant en la Florida, pues la persona, ¿verdad? Y precisamente fue un warrant por maltrato a niños, algo que tuvo que ver precisamente con maltrato a niños. Y cuando fueron a hacer el warrant, la persona violentamente reaccionó matando a dos personas del FBI, y hiriendo a tres, y están también en situación crítica. Así que, amados, esta situación pues es una situación que exacerba la situación que estamos pasando en nuestra nación, que las noticias hablan de que ya a un mes del 2021 ya sobre 100,000 personas han muerto del COVID. Yo quiero decir, ¿verdad?, que esas son las estadísticas, pero en el nombre de Jesucristo, mi fe, quiero permanecer en la fe, nosotros no seremos esa estadística. Hay un pueblo enorme, un pueblo hermoso, un pueblo que está elevando oración al cielo. Nuestra pastora saldrá de este lugar. Gracias le doy al Señor que está en un mejor lugar que estar en casa, porque no la hubiese podido tratar. Así que estás recibiendo sus cuidados allí. Y hay unos cuidados espirituales en los cuales están siendo cubiertos por todos ustedes. Le invito a que sigan en oración, tanto a los amigos que ella, a los amigos de escuela, a los amigos de su universidad, a aquellos que están en Puerto Rico, a nuestros familiares, a la familia de la fe de Santuario de las Escrituras, a la familia de la fe extendida, de la fe, el pueblo evangélico pentecostal, el pueblo de las asambleas de Dios en la cual participamos, gente y pastores, amigos que nos han llamado, que tienen sus iglesias, que están conectadas con nosotros. Tengo gracias, le doy a amigos pastores que sus iglesias la han puesto en oración junto con nosotros. Gracias, gracias. Mi cuñado es pastor en Puerto Rico, la iglesia Nazaret. Su iglesia está orando. Mi prima es pastora en la iglesia Metodista Libre en Bradenton. La iglesia está orando. Muchos de nuestros familiares le sirven al Señor y están en oración. Pastores amigos me han escrito. Gracias, gracias, gracias. El superintendente de nuestro distrito, el pastor Abner Adorno, me escribió, me llamó, estoy agradecido, estamos orando. La directora de misiones, Diana Barrera, nos llamó, están orando. Presbíteros nos han llamado, están orando. Así que damos gracias al Señor por ese cúmulo de oraciones que se eleva al cielo. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Dios al final tiene un plan y estratégico, tiene un plan. Hay una canción que nosotros tuvimos la oportunidad de tener en nuestra casa en un aniversario a el Ministerio 33DC. Y hay una canción que ellos cantan muy hermosa que dice que Dios tiene un plan. Tiene un plan y se cumplirá. El Señor tiene un plan, nuestro Jesús tiene un plan, Dios tiene un plan y se cumplirá. Así que es una canción que la hemos cantado en nuestra casa, hemos escuchado directamente de ellos en un aniversario que tuvimos. Dios tiene un plan. Y dentro del plan, la Escritura dice que ya Él trazó camino. En Efesios dice, Él trazó caminos para que nosotros caminemos por ellos. Y es un camino de bien. Y todavía creo, en el nombre de Jesús, que nosotros tenemos mucho camino que caminar. La pastora Janice, yo, en nuestra casa, tiene mucho por caminar. La realidad es que hoy estuve hablando con un doctor amigo, ¿verdad? Un doctor que está también en oración, que es misionero con nosotros, que estamos trabajando para nuestro edificio en Deltona, la compra de nuestro edificio en Deltona. Sí, amados, sigue estando en línea la compra de nuestro edificio para nuestra casa en Deltona. Estamos trabajando con eso.
Para aquellos que no lo saben, hay un edificio en Deltona que hace ya unos años la tenemos el ojo puesto y estamos, ¿verdad?, en el proceso de llegar a conclusión para poder soñar con tener una casa nuestra, donde será para futuras generaciones, donde la bandera del Evangelio será levantada. Es en la entrada de la ciudad de Deltona, en la entrada principal de la ciudad de Deltona, donde hay mucha construcción. Estamos allí y vamos a plantar una bandera, un símbolo espiritual. Estamos trabajando con eso. El dueño de ese edificio es un doctor, un hombre de Dios, ¿verdad? Y estuve hablando con él y también está orando por nosotros y nuevamente nos habla acerca de que sí, que estamos conectados con la visión, que seguimos hacia adelante. Así que damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Yo doy gloria a Dios por ti que estás conectado, porque estás orando por nosotros, porque tú eres parte de este proyecto que nosotros tenemos todos los días. Esta mañana estuvo la pastora Jackie Cruz trayéndonos el mensaje devocional de la mañana. Te invito a que no dejes de escucharlo. Si no lo escuchaste, ve y búscalo. Lo pusimos, lo posteamos en nuestra página. Chequéate ese mensaje. Es un mensaje poderoso que esta mañana la pastora Jackie Cruz trajo. Mañana regresamos por la mañana a las 8 de la mañana. Mañana es miércoles, mañana tenemos reunión a mitad de semana. Hay mensaje en la casa de Dios, conéctate con nosotros, reconéctate. Están los jóvenes, también estarán conectados. Este jueves tenemos este pacto de amor que nos estará trayendo nuestra hermana Rosa y nuestro hermano José Mares a través de los medios sociales a las 7:30. El viernes estamos en la radio a las 7 de la noche con Logos Palabra Verbo en la 97.1. El sábado tenemos Pantry en nuestra casa en el 3151 de la Howland Boulevard de 10 a 12. Y el domingo, escúchame, este domingo es Día Misionero. Es el primer domingo del mes. Nosotros separamos el primer domingo del mes para las misiones. Y tenemos un proyecto muy especial. Vamos a presentar algo muy especial. Que un mensaje de estamos trabajando para poder presentarles el video de lo que hizo el programa de BGMC, Boys Girls Missionary Club, de las Asambleas de Dios, de los niños envueltos en misiones, lo que los niños envueltos en misiones hicieron en el año 2020, aún con todas las iglesias envueltas en el proceso de pandemia, la cantidad que los niños lograron llevar. La quinta cantidad más alta a través de la historia de las Asambleas de Dios y el programa de BGMC que se ha logrado colectar de los niños. Así que vas a escuchar de eso. También vas a escuchar la bendición del ministerio de lo que está pasando en Honduras, nuestra porción que hicimos y un proyecto que queremos presentarle a la iglesia. Decimos, amados, que cuando hablamos de misiones, ay bendito no es lo mismo que compasión. Ay bendito es una pena, pero compasión habla de movimiento, habla de acción, habla de hacer algo, habla de moverse a actuar. Y ese es el Señor. El Señor no se quedó en un ay bendito, sino Él se movió a compasión. Y ese es nuestro decir cuando hablamos de misiones. Ay bendito no es lo mismo que compasión y nos tenemos que mover a la acción. Estamos agradecidos en nuestra casa porque se envuelven las misiones. Nuestro boyet más grande siempre ha sido misiones y estamos contentos porque podemos seguir haciéndolo. Y te invito, iglesia, Santuario de las Escrituras, a que este domingo nos visite, seas parte del movimiento. Y te pido, ¿verdad, amados?, que nos ayudes a continuar con lo que es el deseo del corazón de Dios, que son las misiones. Vamos a tener el tema de misiones, vas a ver cosas relativas a misiones, va a haber una presentación de misiones, vamos a hablar de BGMC, nuestra hermana Marixa, directora de misiones, va a estar conectado con nosotros, así que te invito a que nos visites. El culto es a las 10 de la mañana en español y a las 12:30 en inglés, será transmitido también. Tengo por aquí las promesas de fe para aquellos que prometieron, tengo por aquí y están todas aquí. No se ve bien claro, así la luz no me deja ver. Las promesas de fe, aquí la primera que tengo es la pastora Jackie Cruz. Una promesa de fe que hicimos hace un tiempo atrás para nosotros mensualmente apoyar a nuestros misioneros. Nosotros tenemos 13 misioneros que estamos apoyando ahora mismo.
todos los meses y queremos seguir apoyándolos. Y esta es una promesa de poder mensualmente que cada una de estas personas que tengo por aquí, y tenemos unas cuantas personas, prometieron, ¿verdad?, apoyar mensualmente a estos misioneros. Así que este domingo es el tiempo de hacerlo, ¿verdad? Si no lo has hecho ya de antemano, ¿verdad?, en este mes te invito a que inviertas en las misiones y apoyemos a estos misioneros que están por allá en diferentes lugares y están esperanzados en que la iglesia los siga apoyando, y nosotros seguiremos. ¿Sabe? Tengo que decir que todo este 2020, a pesar de que la iglesia no se reunió como normalmente se reunía, no dejamos ni un mes de apoyar a la promesa que tuvimos a todos estos misioneros. Nuestra iglesia no dejó de apoyar a todos los misioneros que nuestra iglesia se comprometió en apoyar. Y yo doy gloria a Dios y doy gracias al Señor porque ustedes han podido hacerlo. Te invito a que continúes haciéndolo. Este domingo es el domingo misionero y vamos a estar hablando de misiones. Así que prepara para traer una ofrenda especial misionera, porque las misiones están en el corazón de Dios. Amén. Gracias nuevamente a todos los que conmigo están. Quiero mencionar los nombres, ¿verdad? Tal vez no pueda poner sus comentarios. Pero gracias Diana, gracias Carmen Gil, Edgar y Edith, gracias amados por las bendiciones, gracias hermano César, seguimos orando por ustedes, que el Señor los saque igualmente de este proceso, nuestra hermana Matilde Zavala, oren por ella. Cuando hablo con ella me dice que se está sintiendo cansada, pero en el nombre del Señor pedimos que Dios la levante también de ahí. Ya lleva más de, yo creo que más de un mes ella lleva en este proyecto del virus, así que por favor oren por nuestra hermana Matilde Zavala, su esposo César Rodríguez. Antonia Vélez, gracias amada por las bendiciones. Nuestra hermana Norma, nuestra hermana Inés Marcano, gracias, gracias. Laura Garriga, gracias. Lynette Doreen, gracias por estar conectada. Norma, nuevamente. Milagros Rodríguez, Marisara Irizarry, saludos. Pido oración por la familia Club por Fortaleza. También, y déjame ponerlo, te pido oración por el hermano Francisco Estrada por sanidad, fue operado de corazón, tiene COVID, está intensivo, amados. Añadimos este nombre, Francisco Estrada, fue operado de corazón, más tiene COVID, amado, una combinación explosiva. Pero déjame decirte una cosa, la oración eficaz del justo obrando puede mucho. Oremos. Vamos a incluir nuevamente a esta persona, Francisco Estrada. También tenemos a nuestra hermana María. María, como mencionamos ayer, María de Lourdes, gloria a Jesús. No soltemos a estos nombres, María de Lourdes, que está también en el hospital en Dilán. Así que pedimos oración. Alma Hernández, gracias, gracias. A Marali Ferraro, y no paramos, así mismo, nuestra hermana Marali, y no vamos a parar. A Charlie Rivera, gracias, gracias por seguir orando. Gloria a Jesús. ¿Quién más? Eli Ortiz desde Puerto Rico, gracias por creer. Gracias porque sigas. Yocasta Alcántara, gracias. Gracias Grisel y José. Gracias por el post que pusieron. Gracias por extender la oración al círculo de amistades de ustedes. Gracias. Gracias le damos porque ustedes están con nosotros. María Echevarría, gracias. Damaris Pérez, gracias a toda esta gente linda, Candy Cortés, Luis Candelario Jr., gracias por sus oraciones, gracias por Pastor Alejandro de Castro, gracias por los saludos y gracias por el abrazo, te devuelvo el abrazo. Estás en las misiones, qué bueno, amados, me alegra mucho que estés en las misiones, yo sé que tienes el corazón. Pastor Anthony Cruz, sigue en oración. Alma Hernández, gracias. Rafael Casiano, sigue en oración, gracias, amado. Seguimos en oración. Gracias a todos ustedes que estuvieron conmigo en esta media hora, escucharon el update, escucharon los mensajes, el mensaje para nuestra comunidad de que el viernes, jueves y viernes va a haber vacunas en el Volusia Fairground. Aquí tienes que hacer appointment nuevamente. Mañana abren los appointments a las 9 de la mañana. Y también te escuchaste de Florida United Methodist Children's Homes, que está buscando empleados latinos para cubrir un grupo de necesidades que tienen, porque hay una necesidad y están abriendo un programa para los niños
que está en Foster Homes Latinos, por el creciente movimiento latino que hay en nuestra área. Amén, amados. Bueno, yo sé que muchos quisieran hablar con la pastora. Yo soy la voz ahora de la pastora y le digo, estamos en espíritu, pero sigamos orando por ella. Sigamos orando y después ustedes escucharán cuando ella salga el testimonio poderoso de la mano de Dios sobre su vida y de cómo Dios la levantó una y otra vez. Lo queremos así en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amados. Gracias una vez más por estar conmigo en esta hora. Declaro lo que siempre declaro, lo que el Señor nos enseñó a declarar para la iglesia, para el pueblo. En Números capítulo 6 hay una oración hermosa que dice el Señor, así bendecirás al pueblo. Y habla a los sacerdotes, así bendecirás al pueblo. Iglesia, amado que me escuchas, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que hagas resplandecer el rostro de Él sobre el tuyo, que tenga de ti misericordia y que te dé su paz. Y yo añado, como cierra Pablo sus cartas, en todas sus cartas, él dice, de diferentes modelos, diferentes formas, pero siempre dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, te acompañe, esté contigo siempre, permanezca a tu lado, donde quiera que tú vayas. Bendiciones, iglesia. Hasta mañana. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario Las Escrituras. Hasta luego.